みんな、おはよう。おはよう。かもしたい。おはよう。おやすみ。けたーい。かもしたい。シュートのスニート。ラチーコ。もちゃくらしプルーニー。くるぷたーきー。¿Cómo estáis? Oye, se oye bien. No estoy segura. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué tanto pasar? ¡Oh! ¡Ay! ¡Soy muy bonitos! ¡Hola! ¡Oh! Gracias, chicos. ありがとう。あ、きれいな。すごい、やっこめらびしと。ふふ。おら、かわいい。くまさん。あいにんとき。たまりた、はなみ。No estoy malita. Es que lo que pasa es que, tengo una contractura en...las, ¿cómo se llama? En las cervicales. Y pues nunca se quita. Entonces hay veces, hay días en los que si sobreforzo la espalda me duele mucho. Y se me pone peor de estar en el escritorio haciendo cosas con el PC o...estudiando o todo eso, y como que solamente deja de dolerme si estoy tumbadita, así que dije, me voy a tumbar. Pero estoy bien, ahora mismo estoy perfecta y además estoy con vosotros, así que estoy feliz. ¿Y si hice mal movimiento? No, es que eso no sé, es algo que siempre tengo ahí, no se me termina de quitar nunca. Porque siempre estoy demasiado ocupada y porque no voy lo suficiente al fisio. Porque está caro. La verdad. Debería ir más veces. Y ya hace como mucho tiempo que no voy. Entonces ya duele mucho. Alejanami, adiós, adiós. ¡Ah! Se me va agachando. A mí mismo. A mí mismo. Gracias por los pizzazos. Hola, pollito. Hola, ¿cómo están todos? Antes, cuando he venido, me habéis hecho la locura de los papás. Que ha sido precioso, por cierto, muchas gracias. Y pues, no me habéis contado cómo estáis. Andamos bien. ¡Yay! ¡Me alegro mucho! Me alegro mucho, sorry. Muchas gracias por los 20 bits. ¡Qué guay! Me encanta cómo aparecen los bits, en plan, el sonidito y el triángulo girando. Hanami, ¿me perdonas por no entrar ayer? ¡Claro que sí! No tenéis que estar siempre, chicos. O sea, a mí me hace muy feliz que estéis. Cuanto más mejor, pero... pero no pasa nada si no podéis, de verdad. Todo está bien. Todo bien. Aprendiéndole al trabajo. ¡Mucho ánimo! Mucho, mucho ánimo con el trabajo. Yo también estoy acostado con mi perrito. ¡Oh! Y en un perrito. ¡Kawaii! ¡Oh! ¡Daki Atomen! Hoy estuve viendo One Piece, chicos. Me está gustando mucho la trama de por donde voy. Qué bueno verte y escucharte y almorzando. ¡Ah!
Gracias. Yo soy muy feliz de poder charlar con vosotros. Os echaba muchísimo de menos y eso que llevo 3 días, 4 días, 4 días seguidos haciendo directo todas las tardes. Ah, aún así os echaba ya de menos otra vez. Este fin de semana voy a morir. Lo sé, por eso amo donar. ¡Ah, oh, muchas gracias! ¡Joder, qué muy guay! Este paso Hanami se nos va a dormir. Chicas, sí. O sea, literal, aquí se está muy bien. Vamos, meme. Es broma, es broma. Quiero leeros. Alta serie. ¡Alta serie! Voy por... ¿Cómo se llama? Arlong Park. Creo que me toca ver flashback de Nami, que aún no lo vi. Si te duermes, ¿qué hacemos? Te chillamos. Bueno, sí. Seguro, si me duermo, seguro que me despertarían las alertas. Tendrías que hacer algo que tenga sonido. El vivo será viviendo con Hanami. El sleeping stream. Ahora me dan ganas de dormir siesta. Ven, acuéstate en la camita. Descansemos. Pero no te duermas. Quiero hablar. Saludos. Saludos, Wolfgang. Te echaré menos. ¿Cómo estás? Hanami me refresca de tanto calor al lado del horno. Pues yo ahora tengo frío. Y lo que quiero es estar calentito. Si se duerme, toca mandar Papati Beach para que se despierte. Me encanta. ¿El dolor de espalda se ve algo concreto? No lo sé. La verdad, yo cuando he ido al médico. ¡Ah, qué buena música! Yo cuando he ido al médico me dice que. Una vez me dijo que quizá fuera por mi postura al mimir. Por mimir con peluches, hecha una bolita. Pero no sé dormir de otra forma. Así que no sé. Pero realmente yo he notado que se me agrava mucho el dolor cuando paso mucho tiempo sentada. No sé, creo que es de usar tanto el ordenador. Es por otaku. No sé. Es que no ayuda mucho mi médica. Porque al ser una cosa como de fisio, pues. El que se duerma lo pegamos al techo con cinta. ¿Cómo? No, es verdad, los papás no hacen ruido. Aquí andamos sufriendo la vida. ¡No! ¡No! No sufra, yo te hago feliz. Esperando que pase el 14 y no tires piedra a la pareja. ¡Pobre pareja! No, el 14 en lugar de tirar piedras fue venir a mi directo. Que aún no sé qué vamos a hacer. No sé qué hacer, pero quiero hacer algo especial con vosotros por el día. Veo a Wolf recolectando piedras todo febrero. ¡Qué horror! Me duele la espalda mirar streamer. Rubén es el típico mod que le hace bullying a su VTuber. No me bullies, por favor. Yo quería ser idol, ¿vale? Estoy cumpliendo un sueño, déjame. El dolor de espalda es un daño colateral. Lo aguanto. Yo solo sé que tengo mucho dolor de espalda por cargarme veces de los 5 años. ¿Qué? Oh. Ay. Ay, gracias por el follow, Lemmy. Bienvenido a mi jardincito. ¿Cómo estás? ¿Sale cita y luego karaoke? Es que no sé. No sé cómo. ¿Cómo? ¡Ah!
No sé cómo sería una cita con vosotros online. Y ahora voy a merendar. ¡Qué rico que vas a merendar! Dame. Cada piedrita vale la pena. ¡Ay, no! No, pobrecita pareja. Te resentido, Wolfram. Pero con cariño sabes que te quiero. Yasashi. Hanami, ¿cómo estás, Hanami? La hermana hermosa, obviamente. ¡Ah, gracias! Gracias, Chizu. Estoy en la camita. Medio morida de la espalda. Pero feliz porque puedo hablar con vosotros. Oye, justo al haberle improvisado que me he montado en un momento. Literal, 5 minutos. Buenas, hola Albert. Ojalá hicieran los teletransportadores. Así no podrías hacer tartitas. Me encantaría hacer galletas. Pero es que no puedo. No puedo hacer galletas si no la vais a poder comer. Ahora comen lumbares de side. Es que no es de lumbar, es de arriba. Te come mellizos. Ya se cae practicando mi puntería. ¡No! Que no se tira piedra. Wolfram es un loquillo. No te pierdas mucho tiempo. No te pierdas por el bosque. Que vaya bien. Gracias por pasarte. Música de Yu Yu Hakusho. Tengo puesto un mix de anime lofi. Sí, era de Yu Yu Hakusho. Qué gran serie Yu Yu Hakusho. Puta madre, me encantó. Ah, perdón. Dije una mala palabra. No escuchaste nada. Mi puntería perfecta si te apunto la cara acá, pero va al piso. Todo mal. Pero si no puede hacer pupa. O sí. Quizás si apunta para el piso le da la cara. O rebota. Confirmo. Confirmamos. Necesito verlo. Es un clásico y no lo vi. Es buenísimo. Buenísimo anime. De los mejores shonen. Yo necesito ver más anime, pero ahora me metí en la secta de One Piece. Y ya, pues, solo existe One Piece hasta que me ponga el día. ¡Hola, Mauro! ¿Qué tal? ¡Ay, Hanami-chan! ¡Ay, Asumi! ¡Hola, Artier! ¿Cómo estás? Hanami, todo bonito. Perdón, se me escapó y tengo sueño. Chicas, estoy demasiado a gusto. Hacer stream en la camita es lo mejor que existe. ¿Puedo hacer stream aquí todos los días? Mira, ¿escucháis esto? Vea. Eso es del BGM. ¿Lois? Sí. Es un peluche que tiene también sonajero. Es precioso. Lo amo. Ay, se puede. Es muy grande. Voy para mimir con él como un bebé. Ay, me perdí los comentarios de los animes. Espera. ¿Dónde está? Va a subir. Un momento. Oh, gracias por el papayito aquí. Baby Hanami. Hanami siempre baby. Baby y Hanami son sinónimos.
Yo me estoy leyendo el manga, es que terminé Hunter x Hunter. Oh, eso lo quiero ver. Hasta el soldado entierro. Oh. Ya, chicos. Sabiendo que hay tantos caps por ver, me da súper falo. Ay, a mí me gustan mucho los animes largos. Me hacen feliz. Es que me gusta. Es como cuando entro en una historia y unos personajes, quedarme con ellos mucho tiempo. ¡Ay, que suena lindo! Me encanta. Yo tengo uno. ¿Tienes un sonajero o un peluche? O un sonajero peluche como yo. Yo estoy al día con casi todo el anime de temporada. ¡Yay! Yo no veo anime de temporada, chicos. No, no me gusta estar como obligada cada semana a ver cosas. No sé. Me da ansiedad. Todo me da ansiedad, la verdad. Entonces prefiero ir a mi aire. Yo sí lo sigo al día, perfecto, me engancho, pero como se me acumula en RIP. Soy todo lo contrario. A mí me gusta tener muchos capítulos listos y así si un día quiero hacer maratón me puedo ver muchos seguidos. Un sonajero peluche. ¡Oh! ¿Y cómo es? El mío es Igor, de Winnie the Pooh. Me encanta Winnie the Pooh, la verdad. Me hace feliz. Sale a verse todo Doraemon. Dejé el anime cuando empecé a ver VTubers. Oh. Bueno, prioridades. Ver VTubers también está genial. ¿No estás viendo Kubo-san? Ah. No veo nada de temporada. Tipo, si veo. Ya los veo luego cuando estén enteros. Bueno, mentira. Hay un anime temporada que lo veré cuando toque. Pero porque me empecé. O sea, yo Wanbushi Peral. Me vi dos temporadas cuando estaban disponibles ya. Y me enganché. Y pues. Ahora lo quiero terminar ya. En cuanto salga, llevarlo al día para el final. Está bien largo, le tengo miedo. ¿Cuántos caps tiene? The Next Door Angel Spoils Me Rotten es precioso. No sé cuál es. Por eso adoro las temporadas porque me lo dan de a poco y me dejan con las ganas. Oh, yo soy al revés, Rubén. Me marcho, un poco vuelvo. Ok, gracias por estar aquí. Yo tengo un puy y un tigre. Yo tengo a Igor Sonajero. Tengo a Winnie the Pooh. Tengo a Tigre. Tengo un piglet chiquito que tiene luz. Tiene luz en el corazón, se le ilumina el corazón, es precioso. Toda mi colección de peluche de Winnie the Pooh. Y duermo toda la noche con ellos y con más peluches. Al de la carrera de bicicleta. ¡Yes! Me encanta este anime. Es que los personajes son tan preciosos. Son muy, muy bonitos. Muchas gracias por el follow, Lotus. Bienvenido. ¿Cómo estás? Au. No sé cómo puede. ¡Ah! No, se me fue el mensaje. Ah. Ah. Se me escapó. No sé cómo puede. Yo me desespero. Solo de saber que está el capítulo disponible y no lo he visto. Por eso no me gusta estar al día. Porque entonces sí que me pasa eso de desesperarme. Pero si voy a mi rollo, no. Pero sé que son más que One Piece y tiene como 25 películas. Oh my god, qué genial. Pues chicos, tenéis que ver todo Detective Conan. Es fan de mi anime favorito. Sé que es muy largo, pero es que es increíble. Y la película nueva que va a salir va a ser la mejor película anime del universo. Hola Hanami, ¿cómo sigue de tu espalda? Hola Sunny, ¿qué tal? Aquí estoy en la camita para que no me duela. Me imagino
dormir con peluche con el calor que está haciendo recientemente y me sofoco. Ya la verdad es que en mi cama hay sitio para todo. Está grande. En verano también duermo con peluches y vivo en la ciudad más calurosa del universo. O sea que... Pero igual necesito dormir con una sábana fresquita, porque si no me muero de calor, pero con una sábana y peluches. De hecho, prefiero como poner un ventilador a no taparme con la sábana, porque si no me tapo no puedo dormir, me siento desprotegida. Estoy chiquita, estoy muy chiquita. Una de bicicleta muy buena es Overdrive, son 26 cap. Oh, le echaré un ojo. Aunque yo es que no lo veo por la bicicleta. Lo veo por ellos. Yo cuando empecé Yomamushi estaba tipo, qué pereza, ni una bicicleta. No me importa la bicicleta. Pero es que son dos personajes tan bonitos. Y me encanta la trama y está tan bien hecho. Es de muy buen gusto. Yo tengo la meta de leerme Detective Conan este año. ¡Pollito, te amo! ¡Yas! Más fan de Conan. Yo te veo en la camita, pero yo sé que estás sentadita. No estoy sentadita, estoy en la camita, en serio, no me crees. O sea, se ve. Lo que se ve es la realidad, chicos. Pero lo digo totalmente en serio. De hecho, incluso tengo la luz apagada. Ahí sí te entiendo. Prefiero ponerme el ventilador o el aire acondicionado antes que dormir destapado. Es que no se puede dormir destapado. Da mal rollo. ¡Hola, Felsin! ¡Muchas gracias por seguirme! ¡Bienvenido! Aunque luego me lastimó la garganta. Sí soy, la verdad. ¡Ay! ¡Mamá huevo! Dijiste muchas cosas. Ah, no, es que se me fue el ratón. Se me fue el ratón. Todo bien. Me duermo destapado algunas veces. En serio, ¿cómo le hacéis? Yo no puedo, me siento mal. Muchas gracias por el follow, Fechin. Fechin. Te diré Fechin. Bienvenido, mi jadencito. Bueno, chicos, hablemos del Nintendo Direct de ayer. ¿Ayer? Sí, ayer. ¿Augusto? ¿Cómo fue? Yo estoy súper feliz. Salió un juego que llevaba esperando desde hace años. Muchos, muchos años. Desde... ¿Eh? ¿Haré? No soy un mono. Yo duermo con la manta en la cintura. Si no, no duermo. Me pasa, me pasa. Todos somos pollitos. Si te pones una almohada en las piernas y te los agarras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Hola a todos, ¿esta es la sala de la siestita? ¡Sí! Esta es Vincherias, vamos a mimir. Aquí se duerme. ¡Celda! ¡Ya, Celda! ¿El 12 de mayo era? Ojalá me dé tiempo a ahorrar. ¡El samba de amigo! ¡El samba de amigo! ¡Yo lo quiero! Lo quiero, lo necesito. Quiero bailar con monitos. Ya llegué. ¡Hola, Vesner! Vesner. ¡Ah! No puedo... ¡Ah! ¿Puedo aprender a leer, por favor? ¡Hola, Vesner! ¿Qué tal? Eli, ¿cómo sigues? Le trae agüita, papita. ¡Gracias, Ichi! Aquí estoy, cotadita. De chill. Medio dormida. A mimir. Ojalá. Agüita, papitas, la verdad. No, no me traje nada a la cama y no me quiero levantar. Estoy mejor, ¿cómo estás? ¿Vas a hacer stream del nuevo juego de Nintendo? ¡Lo intentaré, sí! Al menos los que más me interesen. Por ejemplo, el Zelda. Espero poder ahorrar para tenerlo. Tipo. Cuando salga y hacer stream y descubrirlo juntitos.
Soy un tronco bailando. Pues así aprende con el DC. Con el amigos. ¿Cómo era? Samba de amigos. Eso. Alabaneado. Hasta luego. Aquí no se tiene piedad. Ay, yo dije por acá que quería Metroid y iba a haber traje de la saga Nintendo Switch. ¡Sí! ¡Me acordé de ti! Estaba viendo el directo y dije, ¡buah! Yuri estará feliz. Mi hermano me gritó en el oído con alguna entrega. Yo chillé, chillé muchísimo con el Layton, sobre todo. No lo puedo jugar, no tengo la Switch. Pero tengo una Play 2 y Xbox 360 chipeado. ¡Genial! Pues yo te los traigo. Los jugamos juntitos en directo. ¿Hanami ha probado las AI de chat de personaje anime? ¿No? El otro día tuve una aventura con Sherlock Holmes y Amelia Watson de Hall intentando resolver el caso de Jack the Ripper. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Debe ser súper divertido. Y yo que justo y compré el Ring Fit Adventure. Yo siempre he querido el Ring Fit para ponerme mamadísima. Pero está caro. FF chinga. Es que estaba spameando y además diciendo cosas feas. Sí, porque creo que el Zelda sale hasta mayo y el otro salen ahorita. Hay algunos que no se sabe cuándo salen. Cuándo salen. Como el Layton. Tío, estoy súper feliz por Layton. Llevo esperando ese juego desde que salió Layton 6 en de la leyenda de los Ashalanti. Y lo jugué, me lo comp salió, lo compré, jugué. Terminé en 2 días el juego y dije, ¿y ahora qué? Mi vida sin Layton no tiene sentido. Y ahora estoy deseando volver a rejugarme toda la saga de Layton entera para prepararme para el nuevo. Pero es que no dijeron fecha, ¿no? Ni ninguna pinche información. No sé nada. ¿No? Buenas tardes. Desde Colombia toda. ¡Hola, Cero! Buenas tardes. Hi, Sensei, ¿cómo va? Hola. Pues estoy aquí en la camita de chill. Descansando todos juntos. Yo me quedé esperando que anuncien el DLC de Pokémon SV. Oh, a lo mejor hacen un Pokémon Direct prontito. Sí, sí dieron fechas. Pero no de todos. Del Layton no se dijo ninguna fecha. Solo Tyrell Drop. Eso. Quizás salga a fin de año con las festividades. Ay, no puedo esperar. Que salga ya, que salga ya. Lo echaba tanto de menos. Aunque debo confesar que hay un juego de Layton al que no jugué. Que fue el último. El que hay para Switch que es, no está, no es de Layton. O sea, es de Layton, pero no sale Layton. Sale una chama que no sé quién es. Pues ese. Me despido, voy a almorzar. Me alegra haberme pasado por el stream. Adeo, pollito. Muchas gracias por pasarte y estar aquí un ratito. Le agradezco mucho. Bye bye. Te diría que no son horas de andar en la cama, pero creo que donde vives ya es nochecita. Bueno, no tanto, solo son las 7:30. Realmente no son horas de estar en la cama ni aquí. Pero es que me duele la espalda mucho. Si voy a la silla me hago pupa. Te dejo de fondo mientras ordeno mi habitación. ¡Oh, genial! Me eché ánimo ordenando. En este momento ando desesperado coordinando un grupo de Switch online con expansión con mis amigos para poder jugar a la GBA. ¡Dios! ¡Es buenísimo eso también! Yo tengo los likes con la expansión y estoy súper contenta. Muy, muy feliz. Tengo ganas de poder jugarla, aún no la probé. Y eso que ya se puede descargar. Te sigue doliendo. Estando en la camita no. Pero sé que si fuera la silla me volvería a doler. Porque es lo que me pasó antes.
que pues no pasa nada, a descansar. Igual es que también después del directo debo seguir haciendo cosas. Así que este ratito con vosotros me hace mucho bien. La edad. La edad. Hanami toda chiquita. Alzo Hanami. Ya le duele la espalda como vieja. Gracias por el pat-pat. Ay. Para coger agüita, mi mod me canjeó agüita. Pero me tengo que levantar. Se va a buguear esto hoy. Espera. Espérenme 2 segundos. Ok, chicos, volví. ¡Ay! ¿Por qué se tapa arriba? Volví y me di cuenta que no tengo agüita. No tengo agüita en todo el... No, no tengo agüita. F. Creo que ya sé de qué continente eres. ¿Eres de España o Barcelona? Continente sí, pero no... No atinaste la ciudad. Soy de España. Pero soy de Andalucía. Eso es de la edad, déjame la mía. ¡Ichi! ¡Ichi está grande! Del asiático, lo suponía. Todo por mantenerte hidratada. Lo siento, mo, no tengo agüita, te fallé. Hola, Hanami. Hola, bueno, ¿cómo estás? Ahora sí puede llegar más o menos temprano. Hello. Bueno, este stream será cortito. Pero aquí estamos de chill. ¿Le vas al Betty? Es que no sigo el fútbol. Pero soy de muy cerquita, sí. Soy de cerquita de Johan. Seguro que conocéis a Johan. Un grande. Tan 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 tan. Qué bonita música. Soy algo grande ya. Bastante y no de estatura. Este año 27, pero midiendo 1,63 para siempre. ¡Oh! Genial. ¡Man, qué pierdo! ¡Viva el Betillo! Chicos, hay que celebrar el Día de Andalucía. Necesito comer tostada de aceite y azúcar y ver pandolero en directo. Ahí está las 7:38. ¡Yes! 39 ya. 5 anuncios. ¡No! ¡Pinche Twitch! Tengo que revisar eso, chicos. Es que no sé cómo se hace. Pero tengo que averiguar y revisar para quitar tanto anuncio porque creo que era demasiado. Igualmente, no sirven de mucho. ¿Cuánto mide Hanami? Hanami mide 1 centímetro. ¡No! ¡No mide! ¡No mide 1 centímetro! No mide 1 centímetro. Mido 1,51. Luego vemos lo del anuncio, Hanami-chan. ¡Gracias, amor! Manager-san, arigato. Entonces ya tengo las horas de España-Barcelona por fin. ¡Yes! Auta chiquita. Cielo, no quería escucharte decir un insulto. ¿Qué dije? Ahora no dije nada. No dije nada, ¿no? Antes sí dije un insulto, fue sin querer. Pero ahora no dije nada, ¿no? No sé. No sé. Está chiquita, si la puedo llevar en hombro. ¡Ah! Vi ayer... vi un... ¿Cómo es? Un... tweet. No me salía la palabra tweet. Vi un tweet de un arte que hicieron dos VTubers. Se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Taiga, Shion Taiga, el VTuber. Y luego era en colaboración con otra VTuber. Y era súper bonito porque estaba como él sentado y ella sentada encima, así como cogiéndola como un bebé.
Era precioso. Me dio envidia. Yo también quiero que me cojan así. Hanami, entonces eres igual a mi mamá. Está chiquita. Oli, llegué a tumbarme de la cama con mi hermanita. ¡Niajo! Ven aquí, mi amor. Ven conmigo. Me hacen mimitos en el pelo, por favor. ¿Has visto el anime Magikaito? ¡Yes! Es obligatorio para una fan de Detective Conan ver el anime de Magikaito. Además es súper corta, se ve rápido. Sí, te rondoneo. ¡Oh, sí! Rondoneame, please. Oh, qué tierno. Vosotros sois tiernos, os amo. Ay. Me duermo. Qué lindo, Kobe. Hágame espacio en la cama, me hago velita con el perrito. Tengo una gatita y un perrito. Si tú eres tierna, yo también. Gracias, Cole. Tenemos el mundo de amorcito. Oh, no vi el pan de antes. Muchas gracias, Yu. Oh, nadie puede palpar. Yo tengo 6 michis. Me refería a vosotros. En realidad no tengo un gato y un perro, ¿eh? Buah, pero 6 michis son muchísimos. ¿Cómo cuidas tanto gato? Ah. Yo en el chat de Hanami, todo ternura. Yo en el chat de LOL, los odio todos. Ay, Dios mío. No sean agresivos. Jeje, soy un demonio, pero me gusta la forma de lobo o zorro. Oh. Pues ser mi mascota demonio. Yo tengo dos nomás y viven peleando. ¡Los gatitos! ¡Qué lindo! A ver, ¿qué toca de música? No sé qué es Fire Force. O sea, un anime supongo, pero no sé cuál. Y pues nomás parece viven de mi amor. Siempre me piden caricia. Mi padre les trae comida para sus adeneros. ¡Oh! ¡Qué lindo! Toma, te ganaste un bye bye. ¡Yay! ¡Muchas gracias! Bye bye de la camita. Me va a hacer mimir, ¿eh? 6 michis, si le dijera cuántos tengo. ¿Verdad? Mi hermanita Niajo tiene muchísimos michis. Demasiado. Yo tengo dos gatos en mi casa y si esto fuera. ¿Why? ¿Por qué todos tienen tantos michis? Vivir rodeado de michis. Yo tengo. Ah, eso ya lo leí. Ah, hombre. ¿Quieres que sea tu demonio? Bueno. Ah, ¿por qué no? Es que pues es necesario. El LOL es el juego del diablo. Que transforma a todo aquel que llega a Ranked. Y algún otro en los otros modos. Oh my god. El LOL es la muerte. Gracias por el follow, Alex. Bienvenido a mi stream. ¿Cómo estás? Ya quisiera yo tener todo eso, Michis. Sí le llegó, solo para confirmar. El pat, sí, todo bien. Los michis son vida. Yo la verdad, chicos, soy más de perros, pero también amo a los michis. Demasiado LOL, toma un michi para curar tu alma.
Sálvense del LOL con Michis. Antes tenía 11 Michis. Oh my god. Lo grande se lo llevó Diosito. Oh. Uno de los jóvenes se lo quedó mi abuela y los otros son los que tengo aquí. Qué chiquitos todos entonces. Aún sin agüita. Sin mod, perdón, no me traje. No me traje agüita, no tengo. Y ahorita solo tengo una que tiene como 15 años. En la casa llegamos a tener uno que vivió como 18 años. Oh. Yo tengo un perrito, chicos. Un perrito que tiene... Va a cumplir el 14 de febrero. Es precioso porque cumple el Día del Amor. Va a cumplir 16. Y está muy mayorcito. Me estoy preparando para que llegue el momento. ¿Qué pasó? Pasa en contexto. Pues que me duele la espalda. Y entonces me vine aquí a mimir. Estamos descansando de charlita. Vengan a la secta de los Michis y asálvense del LOL. Luego del directo se va a tomar un buen vaso de agua así. Oh. Si me lo ordena así. Si me lo dice el manager San, yo soy buena y hago caso. Gracias por el follow, Alex. Bienvenido. Oh, Are, otro Alex. Llegaron dos Alex seguidos. Hablando de Michi, juego del diablo y hace ratito del Betis. ¿Cierto? Hanami, tú y yo somos compatibles. Todo lo que te gusta a ti me gusta a mí, siendo sincero. ¿En serio? Todo, todo. Hola, soy nuevo. Hola, Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? Me perdí la charla del Betis y fui a merendar. Solo dije que no le sé al fútbol. Y luego... que soy de cerca, de Sevilla. Te tengo el fondito que ando jugando Master Hunter. ¡Oh, genial! Muchas gracias por dejarme de fondito, Ichi. Juega bien. Pásalo bien. Hola, son satánico. ¿Quién es un satánico? No somos satánico. Sí, todo, todo. ¿Ari? ¿Cómo sabes tantas cosas? Un poco mal. Oh, lo siento mucho. Espero poder entretenerte un ratito al menos, jo. Y que mejore tu humor prontito. Yo estoy bien. O sea, me duele un poco la espalda, pero... Estoy muy feliz aquí hablando con vosotros. Eso me pone contenta. ¿Por qué te duele la espalda? Tienes mala postura, la silla muy mala. ¡Ambos! Realmente sentada no tengo tan mala postura. Pero la silla es mala y durmiendo tengo mala postura. O eso dijo mi médica. Porque dice que está mal dormir echa una bolita abrazada a peluche porque baja mucho la cabeza así. Y entonces, pues, como que eso es malo para el cuello. Pero es que necesito mimir así. Obvio que no ve la carita de Hanami toda lista como para hacer una invocación. Vamos a llamar al diablo. En realidad, satánicos no, chicos, pero sí soy medio bruja. Mi hermanita Niajo me enseña cosas de brujas. Sale reta de Ouija, el primer poderido pierde. A mí, no me... O sea, no diría que no jugaron a Ouija si se hace bien. Pero hay que hacerlo bien, hay que ser respetuosos. Yo me duermo en mi silla de escritorio a veces. Me despierto muy mal. ¡Qué horror! Eso debe ser terrible para el cuerpo. Yo no puedo dormir. Es que, chicos, a ver. Soy muy caprichosa. Como muy... No sé explicarlo. Soy muy quisquillosa.
Y no me puedo dormir si no estoy completamente como quiero. Entonces me cuesta mimir. Tiene que estar todo bien y estar muy a gustito. Igual supuestamente soy medio brujo por parte de la familia. Pero pues nunca me dediqué a eso, sino de cosas paranormales y espíritus. Sí me da sueño, ¿eh? Estando en la cama. Creo que es el primer bostezo que hice en directo. Increíble. Muchas gracias por el follow, Tito Gang. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¡Ay, no vi el rarejito! Lo siento. ¡Rar! Come no soy. Yo jugaba a la Ouija y a Charlie Charlie. No pasaba nada. Oh. Vaya. Pues, no sé, quizá lo hiciste mal. Yo me duermo en cualquier lado. Hasta una vez me quedé dormido de pie. No. ¿Cómo haces eso? Ojalá yo. ¡Saquen clip! ¿Cómo? ¿De mi bostezo? Ah. Yo viví con una señora que leía el tarot. Yo leo el tarot, chicos. Leo el tarot, leo las runas. Sé un poquito de adivinación con péndulo. Y hago hechizos. Hanami, soy un poquito bruja. Alzo Hanami, hago de todo. Todo lo mágico le sé. Stream durmiendo, let's go, let's go. A mimir. Algún día que hacer un just sleeping. Aunque, realmente, algún día dormiré en directo porque me gustaría hacer un extensible. Y si saliera bien y se extendiese demasiado, pues quizá no llegaría, no aguantaría despierto entero. Hola señorita Mako, espero se recupere pronto. Muchas gracias, Kishi. Mi niño es una bruja. Me siento tan orgullosa. ¡Oh! Aprendí de la mejor bruja de todas. ¡Oh, Luffy! ¡Te amo! Me recordó eso de que una vez cuando trabajaba de seguridad en un hotel, me quedé dormida. ¡Ay! Puta madre, se me fue para arriba. El comentario. No. Me quedé dormida en la playa que cuidaba. Pero el detalle, me dormí parado y caminando. ¿What? ¿Cómo podéis hacer eso? Me desperté cuando me estrellé contra el poste de voleibol de playa. Que seguía caminando mientras estaba dormido. Iba sonámbulo. ¡Wow! Yo hice todo lo que tocaba hacer y de hecho intentamos a las 3 de la mañana como siempre. Pero no pasó nada, lo único es que se murió mi abuela hace un año. Pero eso no tendría nada que ver. O sea, no creo. Es que quizá no había ningún profesional presente. Ya sé, una amiga que igual es medio brujita y andaba leyendo tarot en un stream de la noche madrugada, pero por andar echando chisme y demás. Nunca nos fijamos de la hora y nos dimos cuenta que estábamos llegando a las 3:33. Hasta que todo lo que estábamos ahí sentimos algo rarito. Nos fijamos y ya era más o menos las 3:30. Oh my god. Hostia. Hostia, y yo. Sí, no fue como. No sé cómo fue. Me dolió. Oh my god. Oh my god. No soy sonámbulo, estaba cansado, pero la fuerza de voluntad me hizo quedarme dormida así. Caminaba dormido, pero estaba consciente. ¡Qué raro! Murió por muerte natural. Claro, eso digo. O sea, como todas, o sea, como la gran mayoría. Y ese lenguaje. ¡Ah! ¡Gome no soy! Perdón, perdón. Es que tengo sueño.
no controlo. ¿Sabéis, chicos? ¿Sabéis lo que es estar borracho de sueño? Porque a mí me pasa casi todos los días. Te perdono. ¡Yay! Gracias. Ahora vuelvo, voy por comida. Que ya son casi las 2 p.m. aquí, ya se hambre. ¡Yay! Voy por comidita. Ahora el chat está en modo satán. Si me pasa diario porque no duermo de noche. No duermo de noche, ¿cómo duerme? Espera, hoy, espera un momento. Me hice daño. Ay, estoy viva. Es que quería encender la luz y me doblé para llegar sin levantarme de la cama. Y me hizo como crack. Ah. Eso fue 100% seiso. Perdón, chicos. Prometo que soy 100% seiso, pero. Pero a veces se me escapa alguna palabra porque. Hoy en día todo el mundo habla mal, incluso los niños. Seiso loco. ¡Core, core! Uy, se murió. No me morí. No duermo de noche. Me duermo hasta las 5 a.m. si puedo. Pero ese día me he dormido más temprano, pero no descanso. De día me siento un poco más descansado, aunque duerma casi 10 horas. Oh. Hay que intentar arreglar el horario de sueño, chicos. Es difícil, pero vale la pena. Cuidado, Hanami, que eso es del diablo. ¿El qué del diablo? Yo no sé nada de eso. Pero a veces me sale el lado súper tierno. Oh, Ichi. Hanami es lo más de eso que existe. Sí soy. Pero es que estoy chiquita. La gente no entiende. Ya me puse el audífono, ahora te escucho en 4K. Ay, asumí. Tiren piedra mejor. ¡Wal! No, está prohibido tirar piedras. Vas a hacer pupa. Uy, se puso animada la música. ¡Ay, de Yu Yu Hakusho! Na 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 na. Se me olvidó toda la letra de esta canción, no. Na 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 na. A mí ponme un ajolote de peluche. Oh, un peluche de animalito y me compra. Es un peluche de los monstruos de Monster Hunter. ¡Qué lindo! No hay seiso en el palo. ¿Quién no es seiso? Yo sí soy. Sí soy. No hay una sola cosa no seiso en mi canal. Es imposible encontrarla porque no existe. No tenéis pruebas. ¡Ah! ¡Ah! Me asusté del anuncio. ¿Quién osa interrumpir mi música de anime? Tienen sopa todos. Tienen sopa. Qué rico sopa, tengo hambre. Pero si Hanami está insultando es tierna. Gracias, Cole. Creo que lo único es insulto. Es que a veces digo mamá huevo, pero de tierno. Como de tranquileo. De cariñito. De hecho, solo le digo mamá huevo a la gente que quiero. Pero es insulto de amor. ¿De cuál? De fideos de estrellita. Yo quiero de estrellita. Dame una estrellita, por favor. Hanami insulta muy fuerte. Chat. Oh, qué cosita más tierna. Nunca insulté fuerte.
eso no se puede considerar insulto, no de ti. Me pasa mucho que se me pega jerga latina de escuchar a personas de otro sitio. Y entonces a veces utilizo palabras y pienso, en verdad seguro que la estoy utilizando mal. Tipo, quizá esto es un insulto mucho más fuerte y yo estoy aquí como, jeje, mamá huevo. Porque realmente no sé. La de brujos es un solo detalle, ¿eh? Me perdí. Ciertamente hoy dije una mala palabra. Pero... fue sin querer. Y además no se lo estaba diciendo a nadie, ¿vale? No hice daño a nadie. Solo hablé feo. Era al aire. Era al aire. A mí me dicen mamahuevo por pendejo. ¿Será que te lo mereces? No sé. Tú dirás. Entonces no te conviene oírme mucho porque sí soy muy grosero. En el stream pasado insultaba cada 5 segundos. Y realmente sí. O sea, yo consumo. A veces veo gente muy mal hablada en stream. Por eso a veces se me pegan malas palabras. Ana, si insulta bonito. ¿Cómo se insulta bonito? A su máquina. La sopa más económica. ¿Por qué la más económica? Date el lujito. Échale fideos de Cars. ¿Qué ha pasado? Que me voy un rato y banean a un tipo. Ah, no recuerdo. Estaba spameando cosas largas y en una de esas estaba como spameando, you know, malas palabras. Entonces lo baneé. Sin piedad. Aunque insulte, te quiero mucho. ¡Ah! Te quiero mucho. Muchas gracias. Qué rebelde, Hannah. ¿Rebelde por qué? A ver, insúltame. ¿Quieres que te insulte, Wolfman? ¿Así de gratis? Puedo hacer spam a su casa. Sí. Aquí no se llega. Era como de... No mames. Chicos, me enganché. Últimamente me enganché a ver vídeos de la Rivers. Y dice todo el tiempo, no mames. Y se me pega decirlo. Y es como, cállate, que no eres mexicana. Pero se me pega, no lo puedo evitar. Los vídeos verdes de Shrek. No. Wolf, hay streamers que si le pagan lo hacen. Yo, por ejemplo. Después fue como de, ay, pobre monstruo, perdóname. Yo, depende del contexto, si te quería matar, se lo merecía. Lo mandaron a reflexionar al baneado. Seguro le corté todo el rollo. Hanami, entraré a trabajar, pero te estaré escuchando. Gracias, Anthony. Muchas gracias. Si ven chat, ahí la ven toda tierna y toda bonita, pero por dentro no tiene piedad, se convierte en el mismísimo diablo. ¿Por qué? ¿Qué hice yo para que me digan diablo? Aquí en la fila para ser insultado por Hanami. Te pague su ticket, caballero. Pague su ticket. La están corrompiendo. No. No. No me hice eso. Ay, güey. Es que los mexicanos que hacen stream insultan mucho. Pero yo no lo considero tanto como insultos porque son palabras que me hacen risa. Entonces, si me hace risa, ¿cómo va a ser fea? No es fea, es graciosa. Entonces, no. O sea, yo escucho, no mames. Y no me parece feo, me parece muy gracioso. Con internet ya se me pegaron palabras de todos lados. Exacto, esa soy yo.
Mi patria es internet. Ay, es un ser puro. Hola, Hanami, llegué tarde. ¿Qué calor hace aquí? ¡Oh, no! Hola, Magnus. ¿Qué tal? Yo quiero uno gratis. ¿Cuál fue? Eso no puede ser. Suavecito por fuera, picante por dentro. Está rico el chicle con relleno picoso. No, ahora tengo ganas de chicle. Ichi, me traicionaste. No son tantos insultos, es que ellos hablan así. Exacto, por eso no lo veo feo. Es que está súper difícil ahora se puede decir alguna palabra interesante. ¡Interesante! Bueno, yo no suelo decir casi ninguna, pero las cosas así medio graciosas sí se me pegan. Se consideraría modismo o palabra barrio. Aunque suena insulto es más muy común y aún más entre amigos. Yes. Creo que lo de insultarte fuerte entre amigos pasa en todos lados hispanohablantes. No era malvado. A mí me pasó una vez, esto fue anécdota. Story time con Hanami-chan. Estaba en clase de inglés. Y pues ya sabes que los insultos en otro idioma como que te suenan menos fuertes que en tu propio. No dije nada. Es que se me trabó la lengua con lo que estaba pensando. Que los... Me acuerdo y me hace risa, porque fue típica anécdota de clase que en el momento tú y tus amigos os reís como locos mucho rato y ya pues se me conecta la memoria y me hace mucha risa. Pues la cosa era que ya estábamos en clase de inglés. Y yo pues con un amigo y con una amiga siempre teníamos como... Nos insultábamos de broma entre nosotras de cariño diciéndonos bitch. Y era como, ¿sabes? Tipo, siempre llamando bitch a la otra. Pero claro, estábamos en clase de inglés y la profesora de... el profesor de inglés era nativo. Era inglés. Y en esta yo estaba charlando con mis amigos en inglés. Pero charlando de nuestras cosas. Y en un momento en el que justo se cayó la gente, porque yo no sé por qué siempre la clase se pone en silencio cuando yo estoy hablando con mis compañeros y no quiero que nadie me escuche. De repente todo el mundo se cayó justo cuando yo le estaba diciendo a mi amiga, ¡Shut up, bitch! ¡Shut up, bitch! Y el profesor se quedó como que... Y me miró súper mal y me dijo, que eso no se dice. Y yo tipo, oh my god, oh my god, yo me callo. Y nos empezamos a cagar de la risa. Esa es la anécdota. Pero es que fue increíble. Sentí el pánico cuando vi que todo el profesor me estaba mirando mal después de decir bitch en toda la clase. Es que pues con los amigos pasan estas cosas, ¿no? Insultos de amor. Ay, ¿qué habéis dicho? Eso es tan de hombres, al menos entre hombres, ¿eh? ¿En serio? ¿Os insultáis para mostrar afecto? Bueno, yo también. Y no soy hombre. Pero no insulto mucho a mis amigos. O sea, si suena fuerte, ¿no? Pero cosas como bitch. ¿Qué has dicho, bitch? Me vi un video
una japonesa china que estaba en una entrevista, le dijeron que sabe en español y dijo conches. Genial. Esa baby tubers. Oye, iba a decir. Puto, porque estaba pensando en lo de bitch. Y se me confundió el cerebro. Hasta me daría miedito a alguien que considerara compi, pero nunca me dijera ninguna peladez. En serio. Es como algo esconde. Eso me recordó cuando mi hermana en el kinder. El kinder es preescolar, ¿no? En clase de inglés. Mi familia en la escuela. No sabemos de dónde. Una disculpa. Mi familia en la casa. Pinche chamaco bien loco de mamá. Increíble. Me pasó por decir fuck. Yo he dicho fuck muchas veces también en clase de inglés sin querer. Es que si yo aprendí de inglés en internet, y en internet se dicen esas cosas, pues en clase yo entro en modo inglés y me sale así. El chingonario. El chingonario. En serio. Eres mi de la cannabis. Se te risa. Porque ahora te quiero más. A todos les encantó la anécdota. Andrés casi casi no te quiso fusilar. Al profesor, sí. Me fusiló con la mirada. Dando ejemplo al chat. Chicos. Polémica streamer manda a callar y le dice bicho al profe. Yo insulto a mis amigos para que se hagan fuertes. No. Le vendo a mis amigos mermelada de cebolla. ¡Qué horror! Kinder chocolate, ¡qué rico! Tengo hambre. Ay, gracias por el follow, Armando, Yedit, Ali, bienvenido. Yo me llevo pesado con mis propios padres. Nos insultamos fuerte incluso en stream. Mi madre me gana. Sí, ¿quién eres como preescolar? ¿Preescolar plus? ¿Cómo que plus? ¿Cómo que preescolar plus? Voy a tener que preparar la tumba para alguien. ¿Para quién? ¿Qué pasó? Ahora el chat ya no es satán, ahora es de risa. Esto acaba de pasar. Estaba viéndote a escondida. Y un compañero me vio y me dijo, bien serio, esa muñequita está hablando. ¡Oh my god! Me dijo muñequita. Kawaii. Sí estoy hablando, señor. Encantada de conocerle. Me llamo Hanami. Mucho gusto. Gracias por el follow, Leo. ¿Te puedo contar una historia amorosa? Cuenta, cuenta. Pero que sea para todos los públicos, ¿ok? Que si no te baneamos. Lo primero que se aprende en otro idioma son las palabrotas. No. No se me fue el más. Ah, ok. Uñas largas. A ver. A verlas. Qué guapo. Ay, espera, se me cae el micro. ¿Así se escucha bien? ¿Se escucha bien? Es que ya me cansé de sujetar el micro. Me lo puse encima. Ay, gracias por el agüita, Leo, pero no tengo. Tengo que ir por agüita luego cuando termine. Un día me gustaba mucho un compañero. No quiero decir su nombre. Y me declaré. Y me dijo que yo no le gustaba y me veía como amiga. Y desde ese día sentí que algo dentro de mí se rompiera. Era mi corazón partido en dos. ¡No! ¡Pobrecita! ¡Oh! Pero esas cosas pasan. Es parte de la vida. Seguro que con el tiempo lo verás como una anécdota más. Algo que te marcó, pero que ya aprendiste. No puedo, casi no has abierto los ojos en casi todo el stream. Parece que siempre está dormido. Chicos, os hablo así. Es que tengo sueño. Fue cuando tenía 13 años. Oh.
Está bien chiquito. Es normal. Pero de todo se aprende y uno se hace fuerte. Sí, banda, tengo uñas largas y me la pinto de negro. ¡Ah! Me encanta ese look. Seguro que tiene las manos súper bonitas. Así escucho tu hermosa voz. ¡Oh, Jesús! Hola, soy nueva. Warfare, no empieces. F, dice Domelipa. F. Ay, no llores. ¿Quién llora? Está llorando en el BGM. Alguien de Desparey. Voy a cambiar. Bueno, ya va a terminar. Dejámosla. Yo no puedo con las uñas largas. En cuanto se me crecen un poco, ya me duele el usar el teclado y el escribir. Ay, pues. A mí me crecen súper rápido las uñas. Y no sé. Me da pereza cortármelas. Entonces siempre la llevo larga. Y me la corto cuando tengo que hacer algo que requiera uñas cortas. Como tocar un instrumento o artes marciales o así. Soy nueva, dime la bienvenida. Wolfman, no eres nueva. Pero te diré hola, bienvenida igual porque te quiero. O charla desde la cama, ¿estás bien? ¡Hola, Xion! Antes estaba hablando de ti en directo. Te perdiste el chisme sobre ti. Estoy bien, es que me duele la espalda. Y me duele mucho más si es me siento en la silla. Entonces alguien en Twitter sugirió que hiciéramos el stream en la cama y dije, de una. Ah, y lo que estaba diciendo de ti realmente no fue nada. Fue que les conté que vi el arte de collab que hiciste. No, no me acuerdo cómo se llama la chica. Y que me encantó porque era súper lindo. Es que tienes sentada encima a la otra VTuber. Manos bonitas, no mucho, pero si las tengo algo femeninas. Si las tienes con uñas largas pintadas de negro, ya son bonitas, sí, chico. Hanami, ¿pero qué estás viendo? ¿Viendo? No estoy viendo nada. Es música. Pero no sé por qué le dejaron como escenas épicas de fondo, no sé. Tan chiquita y afrinzoneada. ¿Quién no llora en Desperate? Es que no he visto Desperate. Igual de cansada siempre, bueno. Sí, es que además llevo 4 días de haciendo stream todos los días. Y pues mi espalda se resiente. Ese era yo, el arte VTuber. Sí, por eso digo que les estaba contando que lo vi en tu cuenta y que me gustó mucho. Ah, muchas gracias por el follow, Landscape. Añigato, bienvenido. A mí se me rompen las uñas con nada. No puedo tenerlas largas, aunque me gustaría si soy un anciano que le gustan las uñas largas. Ah. Vaya. Te has esforzado mucho esta semana. Ay, y aún queda el fin de semana. Que os echaré mucho de menos porque no hay stream. Pero mañana y pasado tengo 2 días súper intensos de mucho trabajo, idol. Tengo muchos ensayos y muchas más cosas. Es que Xion es precioso, tiene un modelo precioso y todo es súper bonito. Su arte también es súper bonito. Ay. Ay, qué sueño. A mí me. ¡No! ¡Ah, anuncio! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! Fuera. Pues descansar de vez en cuando está guay. Estaría bien. ¿Te imaginas que yo descansara alguna vez en la vida? Sería bonito, la verdad. No puede ser, ando perdiendo mi juego. ¡No! Va
Manda, por favor, terminen conmigo. Tú puedes, Wolfan, tú puedes. ¿Tú descansas los fines de semana? Ah, realmente no. Trato de descansar los domingos, pero siempre tengo alguna que otra cosa que hacer. No paro. Gracias, pero no te sobreesfuerces, lo andas haciendo genial. ¡Ay, muchas gracias, Tayo! ¡Oh! ¡Qué lindo! Yo lo intento, chicos. I try. Doy lo mejor de mí siempre, porque si no doy lo más mejor de mí, luego me arrepiento. Escorpio, gracias por el follow. Bienvenido, mi Janicito. Si a esos descansos les agrega mermelada de cebolla. ¿Qué? ¿Qué es eso? Tiene muy mala pinta, ¿por qué iba a hacer eso? Te voy a cantar una canción de Conan. A ver. Yo una vez probé la mermelada de cebolla, está buenísima. ¿Qué? ¿En serio? ¿Toteas? ¿Qué es eso? ¿Qué es totear? Alguien que me ilumine. No entiendo. En efecto, le sabes. ¿En serio está rica? No tiene buena pinta. ¿Cómo que duro con los angelitos? ¡Oh, qué linda la nana! Gracias, Colin. A mí me. Quizá jugar al Dota. ¿Qué es el Dota? Me tenéis perdida, chicos. Ten, 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 ten. Prueba la Hanami, no te arrepentirás. Es que no puedo. Tengo neofobia alimenticia, chicos. Ayuda, mis dedos se volvieron bancos. No sabe jugar. No sabe jugar. Este es un juego MOBA, creo que tipo LOL. Oh, pues no lo conozco. Aunque creo que es otra fuente que LOL. Ah, curioso. Temazo. Gran anime, mejor temazo. No, gran temazo, mejor anime. Tal Sekai, gracias por el follow. ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver, Wolf, ¿cuándo no has sido manco? ¡Oh! ¡Dura declaración! ¡Dura declaración, eh! ¿Hanami, viste el Nintendo Direct? ¡Sí! 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 ¡Tenemos Layton! ¡Tenemos Layton! ¡Layton nuevo! ¡Estoy muy contenta! ¡Layton nuevo! ¡Felicidad! ¿Qué anime es? Es de Code Geass. No eres competitivo, no eres nadie, dijo el Shokas. El Shokas dijo una vez. Wolf, te queremos. Wolf se fue espantado por el bullying. Ay. Gámbaro. Guau. Guau, guau. Agua. Era un modo de juego diseñado por la comunidad de Warcraft. De ese mapa especial nacieron el Dota 2 y el League of Legends. Oh. Yo estoy enfadado. Me encanta la saga Metroid y solo me han sacado el remaster de uno. Oh, no. Debía haber sacado los tres, eso es verdad. Necesito un insulto más fuerte para motivarme. Wolfram, no cuela, no cuela, no te voy a insultar. Ay, chicos, ahora no quiero terminar el directo porque eso significa irse a trabajar. No quiero trabajar.
Entretenerme rápido, escribir mucho. Así es que no me pueda ir. El Zelda tiene una pintaza. El Zelda va a ser increíble. Necesito comprarlo en cuanto salga. Para jugar juntitos. ¿De cuántos bits para que insulte? No sé. Me sabe mal insultaros. Me da penita. No te vayas. Ah, yo no tengo ni Switch. Pues por eso quiero streamear todos los juegos para ti. Mecano en un juego. ¿Mecano? ¿Cómo que Mecano? Aquí tantito, gracias. Ahora no tengo bits, pero así me insultan. Que me da penita insultaros. Yo no, no quiero haceros pupa. Que no se insulta, gente. A ver, Manaya-san, si llegara alguien muy rico con mucho dinero para que le insulte, pues no le diría que no. Pero no, ah. Ay, qué bonita. Bonito tú. Gracias por estar aquí. Llevo poquísimo aquí, no me siento preparado para escuchar eso. Oh. Pobre cervo, está chiquito. Como yo. Sí, porque puedes construir coches y aviones. ¡Ah! ¡Ese Mecano! Es que yo me había imaginado la música. No entendía nada. No entendía nada, Rubén. Una pregunta, ¿para qué sirven los puntos? Soy nuevo en esta de la plataforma morada. Pues se pueden canjear por distintas cosas. Mira, por ejemplo, ¿qué cosa tengo yo para canjear? Por ejemplo, si me canjeas agüita. Es como que me recuerdas que debo de beber agüita. Y en... ¡Ay! Pinche anuncio, quita. Y entonces. Y entonces, pues bebo agüita gracias a ti. Si me canjeas galletitas o caramelos, pues me como uno. Si canjeas un besito, pues te doy un besito. Si canjeas un rar, pues hago un rar en directo. Y así. Simplemente son cositas para interactuar más con vosotros. Está lindo. ¿Qué? No entiendo. Le echo la culpa a mis controles, así que no soy manco. Eres manco, Wolfwar. Tú lo dijiste. Un juego de grupo Mecano. Es que por eso no entendía. No entendía. Ahí donde está la punta, le dan clic y aparece todo. ¡Yes! ¡Gracias! Claro, la culpa es del teclado que no tiene la latencia adecuada. O del ratón que tiene mucho input lag. Rubén habla como el ingeniero que es. ¡Rar! Eso sí fue un rar. ¡Anami! ¡Monkey! ¡Mi amor! ¿Cómo estás? No, se puso turbio. Ay, bueno, chicos, debería ir yéndome. Me sabe mal porque justo vino Mad Kid precioso. Pero creo que debería yéndome ya. Hay muchas cosas que hacer. Muchísimas gracias por venir aquí y hablar conmigo un ratito y descansar. Hanumi-chan está muy feliz y he descansado mucho la espalda gracias a vosotros. Gracias por entender que no puedo haber Pokémon. Y la verdad, no sé cuándo será el próximo stream.
pero ya en el calendario el domingo, ¿ok? Hablamos por Twitter y Discord, ¿vale, mis niños? Os quiero mucho. I love you so much. Gracias por estar siempre. Os prometo que todos los días me siento súper afortunada de estar con vosotros y de que me hagáis compañía. Arigato. Hay un ojandado para el domingo. Es verdad, el domingo hay estadio. El domingo hay estadio, vale. Pues el domingo nos vemos, mis amores. Ay, te adiós por todo. Os adoro mucho.